Pasa Lilares. Bienvenidos. Bienvenidos a Patualidades. Y el día de hoy vamos a hacer este lindo planificador del personaje de Tristeza de Intensamente 2. Viene con 100 hojas, pasta dura y efecto holográfico en la pasta. Y comenzamos. Para empezar vamos a utilizar un cartón delgado de aproximadamente 3 milímetros de grueso y vamos a marcar dos rectángulos de 14.7 de ancho y 22.5 de largo. Esta es para nuestra pasta. Primero vamos a marcar con un lápiz y posteriormente vamos a cortar con el cúter. Vamos a cuidar de no lastimarnos. Aquí ya sacamos lo que son nuestros dos rectángulos. Y ahora vamos a ponerles pegamento. Vamos a expandir el pegamento en todo lo que es el rectángulo de cartón. Aquí yo ocupé una palita, pero la verdad es muy incómodo. Yo les recomiendo que mejor usen una pequeña brocha. Les va a costar menos y va a quedar mucho mejor. En una hoja impresa que ya tengo acá, la voy a acomodar y voy a tallar bien para que no queden burbujas. Pero también voy a tratar de que esté bien centrado nuestro diseño. En este momento estoy sacando lo que son los dobleces que van hacia adentro para poder cortar lo que son las puntas que van a ir arriba 0.5 centímetros de lo que es el pico del cartón para que nos quede bien. Ya cortamos aquí las puntas y vean cómo al doblarlo van a quedar empalmadas y quede bien. Voy a utilizar una hoja de opalina de 120 gramos, misma que voy a cortar a la mitad. Recortando le voy a poner pegamento a una de las mitades con una brochita para poder pegar dentro de lo que es nuestra portada dura y tape lo que son los bordes. Este paso lo voy a hacer con ambas pastas y las voy a llevar a secar dejándoles peso encima para que quede bien. Ahora vamos con la parte de adentro de nuestra libreta. Aquí, si se dan cuenta, ya imprimimos de los dos lados exactamente igual para que quede al momento de cortar totalmente cuadrada la hoja. Ya teniendo todos los cortes, voy a empezar a perforar con una perforadora manual. Pero para esto me voy a apoyar de esta plantilla que hice anteriormente y voy a meter de poquitas hojas para que no nos cueste trabajo ni nos lastimemos. Y esto voy a hacer con las 100 hojas. Un paso importante que se me olvidó decirles es que las hojas están impresas en opalina de 120 gramos por ambos lados en calidad alta. Y después de mucho batallar, si se dan cuenta, nos queda de esta manera. Pero también nos falta la parte de arriba y de abajo de nuestro planificador. Pero primero vamos a levantar las bolitas que quedaron. Voy a utilizar otra opalina de 120 gramos. La voy a cortar por la mitad y también la voy a perforar, ya que va a ser la función de la primera y última hoja de nuestro cuadernillo. Después de tanto sufrir con la perforación, así nos quedan nuestras hojas y regresamos con lo que son las pastas duras mismas que vamos a forrar con este plástico que es laminado en frío. Viene con unas estrellitas y se va a ver de manera holográfica. Lo voy a centrar, voy a pegar bien y posteriormente voy a quitar las puntitas de forma sesgada para que cuadre bien al momento de pegar. Cuando vayamos a pegar las orillas, vamos a ir de manera ordenada, primero laterales del mismo lado y posteriormente los que siguen. Para que se vea de esta manera, voy a hacer lo mismo con la otra pasta.
ya que quedaron nuestras pastas, es momento de sufrir con ellas al perforarlas. Voy a utilizar mi misma plantilla y la voy a pasar en otro cartoncito. Vamos a empezar a perforar cada una de nuestras pastas, pero como así se nos mueve mucho, vamos a apoyarnos de unas pinzas, de las de la ropa, para que no se mueva. Aquí haciendo un poquito de trampa, ya tenemos las dos pastas perforadas y vamos a empalmarlas con nuestras hojas. Que queden bien centraditas para que podamos poner lo que es el espiral. Este espiral es para 200 hojas. Y vamos a empezar a poner poco a poco, con mucha paciencia. Ya que por fin terminamos, vamos a utilizar unas pinzas y vamos a hacer un ganchito hacia dentro de la espiral y posteriormente le vamos a girar hacia el lado de donde van los demás espirales para engancharlo de esta manera. Ahora voy a hacer lo mismo en la parte de abajo, pero voy a quitar el exceso que nos va a servir para otro planificador. Así nos queda nuestro planificador con portada holográfica. Espero que les haya gustado el video y si les gustó, no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejarme un mensajito si tienen alguna duda. ¡Nos vemos!